Ya casi 9 minutos del primer tiempo, 0 para Nacional, 0 para Plaza Colonia. Transmite tuya y mía por el espectador, por Urbana FM, por el circuito Core para el interior del país. Corner para el bolso, punta izquierda, le va a pegar Camilo Cándido. Está Polenta, está Marichal, está Vergesio, está Zunino. Ahí llega el envío de Cándido, lo hacen en corto. Pelota para Cantera, Cantera no devuelve para Cándido. Cantera se encierra, mirá, le quedó con fortuna Cándido. Le puede pegar Camilo, ¡gol! ¡Gol! Nacional Cándido, gol de Nacional, Camilo Cándido, córner corto, Cantera no devolvió de primera, hizo la personal, tuvo un toque de fortuna y le quedó servidita a Cándido, que fue hacia el medio, que le pegó notable, que la puso sobre el segundo palo y dice que en 9 minutos gana el bolso 1-0, Cándido para el tricolor. Con la importancia que tiene un gol tan tempranero antes de los 10 minutos, tremenda siesta del fondo de Plaza Colonia, que vio cómo Nacional sacó en corto, cómo después Cantera hizo lo que quiso, vio después cómo se metía en la zona del área, en un lugar peligroso Cándido y no había nadie de Plaza para marcarlo, controló con zurda y con esa misma pierna metió una linda rosca buscando el segundo palo de Mele, que se tiró pero que nunca pudo llegar. Gol de Nacional, bonito de lo estético, importante en el resultado del partido, pero lo que puede generar en la tabla. Golazo de Cololo. A unos 35 metros del arco, apenas volcado a la derecha, este tiro libre para Plaza Colonia, está Camargo para entrarle de pierna zurda. Está para darle de pierna derecha el propio Leandro Sur, barrera chica, barrera de dos futbolistas que coloca Sergio Roget, tres futbolistas que pone el Chino, todo el mundo en el área, subió Olivera, subió Ruiz Díaz, está Renzo López, está el Flaco Fernández. Veremos quién le pega esta pelota, Camargo o Sur, Camargo o Sur, me parece que el primero, le va a pegar de zurda a Camargo, ojo que reculó, le puede dar al arco, Camargo, centro, está gol López, gol de Plaza Colonia, gol de Plaza Renzo López, jugada de pelota quieta, Camargo con el centro, el segundo palo, atropelló solo, sin marca alguna, Renzo López, otra vez mano a mano con Roget, la primera la sacó, la segunda López la mandó a guardar, empata Plaza, en 5 minutos del complemento, Renzo López con la ley del ex, dice que Plaza y Nacional empatan 1-1. Sí, a ver, la pelota al área es buena, la falta había sido falta, la definición de Renzo López es interesante, ni que hablar, no puede entrar tan solo un delantero como acaba de entrar Renzo López, que insisto, define notable, pone el pie para amortiguar la pelota y darle la dirección que él pretendía, muy cerca de la ubicación de Roget, que no pudo reaccionar bien en esta, la llegó a tocar, la llegó a desviar, pero no evitó que se metiera. Gol tempranero para el 1-1 de Plaza. Golazo de Cololo. Golazo de Cololo, golazo de Renzo López. Y punto com. Tiro de esquina, punta derecha, últimos segundos, más descuentos para el final, está Carballo, Vergesio, Marichal, Polenta, el Tuco Ramírez, una banda de gente, coloca el bolso, uno para Nacional, uno para Plaza Colonia, le va a pegar Brian Ocampo, insisto, todo pronto para el número 7, solamente aguarda por la autorización de Andrés Cuña, que conversa con los que esperan, mucha gente coloca en el área Nacional, quiere ganarlo sobre el cierre, gana Buenos Aires y se lo empató Plaza, llega el envío de Ocampo, Calleros al córner, otro tiro de esquina. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera, probá los tallarines Cololo, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololo, cocina contigo. Notable Andrés, 5 minutos más, ahí viene el córner de Nacional, cabezazo. Santiago Ramírez en la hora, 90 pasados, córner de Brian Ocampo, la pelota quedó muerta de risa en el área chica, la empujó el Tuco, la empujó Santiago Ramírez y Nacional lo gana 2-1 frente a Plaza, Ramírez en la hora. Y vuelve a vivir Nacional en clausura, vuelve a vivir Nacional en la anual, vuelve a darle una alegría a la gente que
había llegado en muy buen número al Gran Parque Central y se estaba empezando a frustrar. La pelota quieta, fundamental en cualquier partido de fútbol, del nuestro o del exterior. Ya con el tiempo cumplido, ya con las ideas que no aparecían, ya con un juego que no era el ideal. Le queda servidita el Tuco. Cambio de Ligüera, la termina metiendo como puede. El Tuco le da el triunfo a este Nacional. No sé si la merecía, pero se la va a quedar para revivir en todas las tablas. Golazo de Cololo. ¡Gol!